fun? Uh-huh. Get ready to get fucked up. Let's do it. Perro gallina que hay enorme, gigante, grandino, puente divino, pomposo, bello, ¡Kikiri! ¡Wow! Comienza la Mega Movistar Fest. Muchísimas gracias. Y con la gente de Siam, para los que no saben, aquí arrancamos en una distribución diferente, porque allá atrás, se van a dar cuenta, vamos a pasar por carpa electrónica, zona de comidas, carpa paranormal y también zona de DJ o carpa electrónica. ¿Listo? En compañía de uno de los más grandes galanes de la televisión, Camilo Guzmán, ídolo de distintos programas juveniles y demás. Todo el mundo le pide fotos, le solicita fotos. Comenzamos este cubrimiento especial. Y bueno, espero les gusten los videos, que siempre lo hacemos con cariño. Y gracias, allá, al fondo. Que hay enorme, gigante, grandino, puente divino, el pomposo, Kikiri, wow. Hoy, como siempre, con más toro rojo que nunca, porque son 72 horas de trabajo intravenoso y tal. No me esperaba menos de Daniel Tres Palacios, la verdad. No me esperaba menos. Una carpa con toda la mística, el sabor. Y bueno, si fuera una carpa un poco más delgada, sería tal cual el dueño, pero es una carpa un poco popocha. Me parece interesante, me parece divertidísima. Muy cuquita, la verdad. Cuquita, refiérase a muy cariñosa, muy pequeña. Bueno, ¿qué instaló el señor Daniel Tres Palacios? Para la gente que no sabe, su carpa del cartel paranormal, su carpa mística. Y pues aquí están todo el Dream Team de, por ejemplo, ese señor de rojo que parece Goku, un Saiyajin. Él es uno de los que hace parte de este miembro del Dream Team del cartel paranormal. Edwin, bueno, ¿qué es esto? A ver, explícale a la gente. Bueno, esta es la carpa paranormal, esto es el sitio donde pueden hacer las consultas, el que quiera venir a averiguar sobre sus astrales, sobre cómo le va a ir en el amor, en el dinero, todo. ¿Y cómo le ha ido? La gente ya empezó, esto empezó con toda, veo mucha gente. Claro que sí, ya empezamos bien y vamos bien. Maravilloso, bueno, seguimos por acá, estrellas, ¿usted qué más? ¿Tomando? Bien, ¿qué hacen? Trabajando. Bueno, me parece. La parte de ufología. Hombre, ufología. Hoy pasando Javier Piñeros. Saludos para toda la gente de la mega.com.com. ¿Cómo le fue? ¿Varias consultas ya? Bastante. Muy feliz la gente, pues, de... Y lo reconoce, la gente se acerca y dice, ¿usted es el del cartel paranormal? Así es, me reconocen muchísimo. Y en muchas consultas, pero la idea es trabajar acá los tres. Entonces vamos a tener una muy buen trabajo hoy. Bueno, sinergia, hoy, mañana, esto es la Mega Fest. Paso al sector del señor Campú, mire, con su calendario magia, está maravilloso, está muy bonito. Obviamente, mire, no me esperaba menos de Daniel Tres Palacios, la sangre por todos lados, ¡qué terror! Está muy cuquita la carpa, voy a intentar entrar para que la gente conozca el interior aquí para lamega.com.co. ¡Qué pena, qué pena esto, esto! ¡Qué pena! ¡Qué pena, man! ¿Usted está diciendo que somos novios? ¿Su marido? Tú me dijiste que éramos novios allá pero en los 18 años. ¿Y el señor ese que le dijo? ¿No importa? No, él me dijo. Casi infieles, vea. Mire, casi infieles en vivo con el marido de... Totalmente, ya que quede declarado, somos novios. ¡Epa! Bueno, ¿y cómo le ha ido, mija? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de raro? Súper bien, muy contenta, la acogida quedó muy chévere, mucha gente que quiere consultar, que quiere preguntar. Venga. Me importa un tema, la gente cuando llega dice, Maite tal, o sea, te reconocen y todo. De una. Eso es lo más lindo, ¿no? De una, eso es lo más rico, exactamente, y la conexión que tú puedes tener con todas estas personas que quieren preguntar cositas acerca de su parte emocional, su parte sentimental, laboral, económica. Entonces es chévere esa conexión que tú haces con la gente que te aprende a reconocer de alguna forma. Gracias, mi amor. Oh, mire, mi vida, no me olvides. No, para nada. Mire, una última consulta, ahí en vivo está Javier consultando en vivo y en privado, los, ¿cómo se llama? Los afiches, todo, maravilloso, esto está de locos. Camilo Guzmán viene a preguntar, una vieja que perdió, ¿sí? ¿Hablamos de alguna película o algo? No, mejor no. Yo le tengo colillo el tema del paranormal. No, yo le estaba preguntando por una mujer que ve Batman, pero no. Ah, no, tampoco. No.